Estamos acompañando a la intersindical, un compromiso que asumimos los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, ante una situación que preocupa y una situación que sin duda tiene una envergadura de magnitud, porque no está claro cómo, cuándo y qué va a ser del tema de los trabajadores. Más allá que nos digan que han hecho compromisos, nos preocupa la modalidad y en el momento que lo están haciendo. Justamente en un día muy especial, donde muchos de estos decretos están siendo tratados en la Cámara Baja. Sí, exactamente, un día especial donde se tratan los decretos y donde no hay visibilidad y claridad qué va a pasar con los trabajadores. Más allá que la buena fe dice el gobierno que no va a tocar a nadie, que no va a haber algunas cuestiones, pero hay que decirle a la sociedad con claridad por qué en plena pandemia necesitan hacer tantas modificaciones. No nos apartamos de que es necesario la reforma del Estado, pero no es el momento, consideramos, y tampoco la premura. Les consulto por último, teniendo en cuenta su experiencia política, ¿cómo cree que va a ser el impacto dentro de la estructura de gobierno con esta marcha? Mire, la verdad no puedo analizar cuál va a ser el impacto, pero sí creería que el gobierno tiene que poner oído a los trabajadores, oído a la sociedad y oído a quienes somos, en definitiva, la oposición.